estadounidense para que presione a nuestro gobierno Enrique Peña Nieto y nos entregue a nuestros hijos. We want you to pressure the United States government so that they can pressure the Mexican government to return our children. Que se esclarezca la verdad de lo que pasó. Let the truth be clear. Ese día en Iguala Guerrero, 26 y 27 de septiembre. Of what happened in Iguala Guerrero, September 25th. De que nunca le iban a pedir cuentas al gobierno mexicano por eso que consideramos crimen de Estado y de lesa humanidad. En México tenemos una expresión muy clara. In Mexico we have a very clear expression. Al buen entendedor, pocas palabras. Someone who understands very well, you mentioned. Mientras protestábamos y Obama se reunía con Peña Nieto en Washington, entendimos el mensaje. We cannot find a motive. What was exactly we were doing wrong? Además, si estábamos cometiendo un delito, ¿por qué en las cárceles? ¿Por qué en el proceso? Moreover, if we are committing a crime, that's what jails are for. That's what judicial processes are for. Los padres de familia le dijeron al presidente si mi hijo estaba cometiendo un delito, ¿por qué no lo metiste a la cárcel? The parents are telling the president, if my son was committing a crime, why didn't you put him in jail? Señalar que como Frente Unido Ayotzinapa 43 Minnesota, that is the United Front that we are here in Ayotzinapa 43 Minnesota, se le enviaron cartas pidiendo audiencia a la clase política de Minnesota. We sent a lot of letters asking the politicians from Minnesota to listen to our claims, a lo cual no hubo respuesta. And we received no response to those letters. Están en derechos humanos, Amnistía Internacional, la OEA, etcétera. If the International Commission for Human Rights, the OEA, if they help. Estamos valorando la llevar el caso hasta la Corte Penal Internacional. We're also considering taking this case to the international. Es necesario dar un paso. It is very important to take step forward. Entre el coraje y la rabia que sentimos. The rage that we fear. Y reflejarlo en acciones prácticas. So we say that safe and reflected in very practical actions. Concretamente los estamos invitando esta tarde a las 3 de la tarde. We're inviting all of you today at 3 p.m. a que nos acompañen, a que acompañen a la caravana. So that you can join our group. Y que vayamos por respuestas que están pendientes en el consulado mexicano aquí en Minnesota. Gracias por su atención. Esperemos que con esto nos ayudemos mutuamente. My freedom has a state of mind all its own, and I will be well, for it's a place I can call home. UCare Choices. Nuevos planes médicos para el nuevo mercado de seguros médicos. Encuentra más en ucarechoices.org. UCare. Elige bien. Tener tu bebé en el Centro de Maternidad de Hennepin County Medical Center significa tener apoyo para ti y tu familia durante el embarazo, el cuidado al momento y después de ver nacer a tu bebé. Trabajamos muy duro para que tu familia sea parte de ello. Tu cuidado estará a cargo de doctores con gran experiencia y enfermeras certificadas, juntos ofreciendo un servicio experto. Visítanos.
Conócenos a través de un tour gratuito.